¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión, amigos, me encuentro en un pueblo llamado Tlacotán, esto en el estado de Jalisco, o más bien conocido como la Tercera Guadalajara. En esta ocasión vine a visitar un pequeño cementerio, pero este pequeño cementerio tiene algo muy interesante. Chequen, como podemos ver, ahí podemos ver las ruinas de lo que fue una antigua iglesia. Actualmente no se tiene mucha información de esta iglesia, solamente que data de por el siglo XIX. Chequen, ahí podemos ver lo que viene siendo los marcos de las ventanas y las típicas vigas de la época de madera. Pues ya ahorita es lo que se puede ver, y pues vamos para adentro. Aquí vamos a ingresar a lo que viene siendo el panteón. Es un panteón pequeño, pues no es tan grande. Es un poblado también pequeño. Chequen la estructura de lo que fue la antigua iglesia. Chequen nomás los cimientos esos de pura piedra, y ya todo lo demás pues se conformaba de adobe. Y pues acá vemos lo que es el nuevo cementerio, pues. Todo esto son tumbas nuevas, pero volteamos para allá y ahí vemos tumbas pues un poco más antiguas adentro de lo que fue la iglesia. Chequen, pues aquí, como les comenté, aquí son tumbas pues ya un poco más nuevas, pero allá adentro sí hay tumbas un poco más viejas. Ahorita vamos a ingresar allá de aquel lado para meternos en donde fue la iglesia. Chequen las bardas. Ahorita aquí en Jalisco, pues, en estos rumbos está lloviendo mucho, y esas bardas de adobe están muy húmedas, se ven muy húmedas, y pues así está un poco frágil. El adobe en cualquier momento se puede caer, se puede derrumbar eso, pero pues todavía sigue en pie. Y pues ahí, con el paso de los años, se ha ido cayendo poco a poco. Chequen,
pues vamos para adentro. Aquí por estas escaleras, a ver. Pues también aquí, en lo que viene siendo en la parte de adentro de la capilla, iglesia, lo que fue, también se alcanzan a apreciar tumbas no muy antiguas, tumbas recientes. Chequen. Aquí estamos ya dentro de lo que fue la iglesia. Aquí podemos ver una cruz y una placa . Recuerden que todo esto lo hacemos con el tal de llevar a conocer estos impresionantes lugares, sin el afán de ofender a nadie. Chequen, acá podemos ver lo que fue un ventanal. Ahí podemos ver las vigas de madera. Chequen, y allá podemos ver la torre del templo de aquí del pueblo de Tlacotán. Aquí podemos ver unas lápidas que se ven un poco antiguas. Esta ya no tiene ni nombre. Chequen las bardas, de puro adobe. De hecho, aquí este lado, pues aquí ya no tarda en colapsar este pedazo de aquí. Ya se está viniendo. Ya podemos ver ahí que las vigas ya sostienen muy poco. En cualquier momento ya también se va a venir abajo. La verdad, este lugar está impresionante. Lo antiguo que es, y todavía sigue aquí en pie una parte de lo que fue la iglesia. Aquí podemos ver otra ventana. Chequen arriba, todo lo que es arriba. Todo eso ya crecieron los nopales arriba. La vegetación. Acá de este lado podemos ver como un tipo arco. Chequen. Ya demasiado antiguo. Chequen, aquí podemos ver una placa muy antigua, se ve ya. No se alcanza a distinguir muy bien la fecha. Aquí ya es como de piedra. Chequen, amigos, esta tumba de acá se ve como que es
para abajo. Al parecer aquí esto que le taparon, esta barrera que le pusieron aquí, es para que no se meta el agua, porque pues como les dije, aquí llueve mucho y pues aquí se inunda todo esto se inunda y me imagino que se metía el agua para adentro. No se ve nada. Dejen prendo la lámpara. A ver qué podemos ver ahí adentro. Chequen, pues nomás es una tumba. Ahí se alcanza a ver como los restos de un animal. Parece como un gato. A lo mejor es un gato o algo. Chequen. Pues esto fue lo que es el panteón, amigos, que está aquí en la antigua iglesia. Está pequeño, pues fue un recorrido pequeño. Chequen, acá podemos ver otra placa, pero también no se le alcanza a ver ya nombre ni fecha, ya de lo antiguo que son esas lápidas. Y pues acá ya salimos a la otra parte del panteón. Aquí de este lado estamos por la parte de enfrente. Parece ser que ahí era la entrada. Ahí podemos ver. Y allá arriba también alcanzamos a ver como que ahí era el campanario. Ahí tenían la campana. Chequen esta fachada, ya viene siendo como de pura piedra. Aquí podemos ver unos grabados que dice Viva México 1937. Y acá podemos ver de este lado otro grabado 1947. Chequen nomás, amigos, ese arco. Y pues toda la piedra de allá, de la fachada, ya se viene cayendo. Ya viene para abajo. Y de acá, de este lado, está lo que es el panteón. Chequen aquí este lugar, amigos. Pura naturaleza. Ahí va la milpa creciendo ya. Impresionante lugar. Bueno, amigos, pues aquí estaremos concluyendo ya con este video. No olviden apoyarme dejando su like y suscribiéndose al canal. Nos estaremos viendo muy pronto con más videos, más contenido. Nos vemos hasta la próxima.